A ver, saquen a esta mujer de aquí, por favor. Creo que más que no quiso estar aquí. No quiero que me tachen de mamá. Ya tenemos la fama. No me caía bien, ¿no? De hecho, me caía bastante mal, Maki. Me da la peor de las flojeras. Llevo 4 años separada, divorciada. Chancla que fue tirada, chancla que fue olvidada. Juan Soler asistió al programa Cuéntamelo Ya, pero la gran ausente fue Maki. Juan Soler fue cuestionado sobre la ausencia de Maki, su expareja, pues a las conductoras les pareció muy raro de que él fuera invitado, cada vez que ella no está. Yo creo que Maki no quiso estar aquí, creo que fue al revés. Tras hacer oficial su relación con Paulina Mercado, Juan Soler ha derrochado amor con su ahora pareja, pues siempre la presume en redes sociales. Juan Soler fue invitado al programa que conduce Maki, pero curiosamente, ella no asistió en esta emisión. Maki es una gran mamá, entonces están muy bien cuidadas mis hijas de la mano de ella. Juan Soler le abrió nuevamente las puertas al amor y anunció su relación con Paulina Mercado. Sin embargo, los romances del pasado no pueden pasar desapercibidos, y menos cuando hay hijos de por medio. Cabe recordar que Juan estuvo casado con Maki. No obstante, en el 2018 anunciaron su ruptura y en esta ocasión estuvieron a nada de compartir foro juntos. Si bien Maki es conductora de Cuéntamelo Ya y este martes 7 de febrero no estaba, justo cuando el actor argentino fue invitado a la emisión para promocionar su más reciente proyecto. Fue entonces que el famoso se mostró en aprietos, luego de que Cynthia Urias le cuestionara si era verdad o no que él pidió ser invitado cuando no estuviera su exesposa. Cynthia, con sus propias palabras, le dijo: ¿qué hay de cierto que no quisiste venir al programa cuando estuviera Maki? Ante este cuestionamiento, Juan Soler le dijo: eso no es verdad, yo creo que más bien Maki no quiere estar aquí, yo digo que es al revés. Entre risas, las conductoras no quisieron entrar en polémica y dejaron en claro que ambos famosos sostienen una muy buena relación, un aspecto que Juan Soler afirmó diciendo que tienen una gran relación, que Maki es una gran mujer. Con estas declaraciones, el también conductor de Sale el Sol dejó claro que no tiene ningún contratiempo en convivir con sus exparejas, incluso llenó de halagos la personalidad de Maki. Aunque eran una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula, a finales del 2018 y tras casi 15 años de casados, Juan Soler y Maki anunciaron el fin de su matrimonio. La pareja quedó en buenos términos y tras finalizar su matrimonio, ambos tomaron caminos por separado. Sin embargo, el actor confesó que su divorcio es algo que va a resentir toda la vida. Luego de su separación, Juan Soler y Maki dejaron clara la situación sobre su convivencia. Mantener los lazos de cordialidad y la armonía es un aspecto fundamental entre ambos, pues además de haber compartido una vida en matrimonio por muchos, muchos años, tuvieron la fortuna de formar una familia integrada por 2 hijas, llamadas Mía y Azul. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.